Oh, pero tú también. Oh, okay. Ah, para que lo tome ella. Ah, okay. Ok, vamos a tomar una foto para recuerdo aquí. Foto de recuerdo, miren, para que de sorpresa nos tomamos aquí y que nos encontramos con el mexicano que nos, de Oscar, que nos visita de aquí, del país que desean las chicas conocer, bueno, que conocemos más que todo. ¿Acá? ¿Acá? El caballo. Ay, no, no, ahora sale. Tres. Vale, voy a tomar una yo con, okay, la última. La última. ¿Va a tomar? Sí. Gracias. Vaya, gracias. Bueno, terminamos el recorrido. Vaya, bueno, hicimos amigo aquí a un mexicano, gracias. No fue mucho el tiempo que compartimos, pero o sea, nos dimos cuenta apenas que veníamos en camino, ahorita en camino, que era mexicano, o sea, pensamos que era salvadoreño, que era de acá. Pero no es mexicano, así que hoy nos hemos encontrado con varios mexicanos, gente. Sí. Es bastante bonito compartir con ellos, muy bonito el modo. Sí, sí, la verdad. ¿Empezás a recorrer el Salvador, Oscar, no? ¿O, sí, o ya lo he recorrido? Ya, no, ya. No, es la primera vez. Vengo, pues, ayer estuve en el lago de Ilopango, San Salvador. Sí, ahí en... Luego... En finca San Francisco, Yosca, San Francisco, está muy bonito. Ya traes la agenda ya para venir a visitar. No, improvisado viene. Sí. Ah, pues espero que te gusten. Sí, sí. Y esperamos que también pues puedas regresar acá a El Salvador. Sí. Acá sos bienvenido. Okay, gracias. Las puertas abiertas, ¿verdad? Y tal vez algún día los puedas visitar allá en nuestro lugar, que es Garita Palmera. Tenemos una playa también turística. Garita Palmera, esa es en Huachapán. Ah, ayer andaba por ahí. ¿Ayer? Sí. Ah. Sí, me estaba buscando dónde alojarme. Ah, sí. Sí. Ah, pues ahí en Garita Palmera. No, ¿cómo se llama el hotel? Garita Palmera, está un hotel. Ah, sí, ahí llegué, pero se me hizo, como estaba solo, se me hizo un poco... ¿Peligroso? No, caro. Ah, el precio. Oh, sí. Hay otros más cómodos, pero ese es el más reconocido, pero sí es más... Sí, a veces es bonito, por eso es bonito conectarse con alguien que... Porque siempre es bonito que alguien que sepa, ¿va? Por ejemplo, nosotros ya sabemos la cómo está la cosa del mambo y podemos, o incluso sea... Incluso nosotros ya han llegado a visitarnos así. Ajá, mexicanos ya han llegado. No ya. Pueden... Sí, hombre, cuando querrás ahí, pues, regresar, pues ahí lo puedes visitar y podemos hacer algo, ¿verdad, bicho? Sí. Ahí sos bienvenido aquí con la hora. Sí, que... Así, así que bendiciones ahí, gracias, Oscar. Gracias. De verdad, te agradezco por el tiempo. Y es un gusto enorme, como les digo aquí en Las Bichas, ahí más que todo tratamos de la comida mexicana ahí en el canal de que tenemos acá, de hacer comida mexicana y la verdad por lo consiguiente a nosotros nos encanta. No hay una cosa que no hemos probado aquí, ¿verdad, muchachos? Que no sea de México. Andamos buscando cualquier cosa que sea cosas nuevas para probar. Ajá. Ayer probamos, como le dicen, la... la alita de chipotle. Va que chipotle se prueba de diferente forma, va. Es que no sé cómo la probaron aquí. O cómo. En alitas. Ajá. Sí. ¿Pero el chipotle es una salsa o qué? ¿O es una comida? Una comida. No, sí, es una salsa. Oh. Una salsa, sí. Tenemos esa picantita, sabe. O sea que esa salsa se puede usar, hacer cualquier sí, cosa. Con pollo, ajá, con diferentes cosas. Vaya, ya la podemos hacer en camarón. también, sí. Sí, se puede hacer en el camarón también. Llamamos camarones a la diabla, así con... A la diabla. Ay, vaya. Vamos a intentar hacerlo. Mira, y la salsita, ¿cómo? ¿Qué llevaría? ¿Qué? La verdad, componente. No estás muy en la cocina y todo eso. Ah, bueno, pues sí entendemos esa parte, ¿verdad? Si quieres, démosla. Vamos, entonces, con gusto, miren, ve. Amigos, la verdad, pues... Nos encontramos con Oscar aquí, el mexicano, la verdad. Andaban bastante mexicanos porque allá estábamos en la vista para el Ematepec, que es, va, el volcán del Ematepec. Ahí estaban bastante mexicanos. Oh. No sé si los encontraste ahí. No me ha tocado. Ah, o sea que tú solo andas acá. Sí, ando solo y con un amigo de Cara Sucia. Ah, pues. De Cara Sucia. Sí, ya ponemos ser ahí, de ahí cerca somos nosotros. Sí. Y ahorita sí. Nos está quedando en Cara Sucia. Sí, Cara Sucia. Ay, mira, yo. Ah, pues de la misma zona somos. Sí, somos de la misma porque zona. Nosotros... 20 minutos, ¿no? Sí. Ajá, de Garita Palmera está, sí. Como, no, menos, como unos 15, uh-huh. 13, ajá.
Vaya, miren cómo es la cosa, aquí los encontramos. Qué coincidencia, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se llama a todo esto? Yo me llamo Wendy. ¿Wendy? Sí. Me llamo Nereida. Nereida. Yasmín. Yasmín Santos. Sí, Chover me conoce. ¿Cómo? Santos. Santos. Se llama Santos, pero él lo conoce. Lo conoce como Chover, como los suscriptores me conocen como Chover. Ajá. Chover. Ajá, Chover. Ajá. Es el apodo que la mujer. Sí, el apodo, por cabal. ¿Por qué? Ajá. A ser, así, ni mi Roberto me llamo, porque supuestamente era Roberto, le dicen yo. Sí. Bien raro, ¿verdad? Muy bien, pues un gusto. Gracias, igual. Gracias. Gracias. Bueno, aquí ya finalizamos, entramos, por allá entramos y aquí salimos, ¿verdad, bicha? Sí. Así que fue un gusto enorme. Ahí. Vaya, gracias igual. Bueno, fue un gusto, mire. Se parece a Vicente. Eso lo ¿algo? Iba a decir. ¿Algo? Es que fíjense de que, no sé, la apariencia de los mexicanos como que todos casi son iguales. Ah, sí. Es raro el mexicano que no se distingue por su forma de hablar, más que todo el tono de voz. Sí. Un cafecito, cállate, un favor. Nos va a invitar. Ahora ya, pa, dejamos apagar lo que aquí, a ver aquí. No, siento que no, porque la comida está tan cara. ¿Por qué? Va a preguntar. Un cafecito, muchachos. Yo agua voy a tomar, porque no quiero tomar agua en el camino, sí. Porque me van a... Sí, no está fácil, va. Bueno, bicha, ¿qué tal la experiencia? Ah, bonita. Genial, súper bonito, se convivió bastante con la naturaleza, el clima muy, muy rico también, y pues ahí hicimos un poco de ejercicio, gente, porque normalmente nosotros no estamos acostumbrados a salir así, ¿verdad? Entonces, o sea, estas cositas así nos cansan, porque yo me cansé, no le puedo venga decir para acá, no. Porque ahí viendo... Fíjense de que dijeron, va, cuando dijeron a 40 a una hora, va. Pero la verdad no se siente. No, la verdad no se siente. No se siente. No se siente. Como ella va hablando, ella va explicando, no se siente. No se siente, y ¿sabes por qué? Porque, como les digo, siempre cuando se conecta la naturaleza te desconectas. Otro. Y la misma va. No va a ser otra, porque como ella... Ella tal vez fue el inglés y le ponen a los cubanos. No. Pero ya viene cansada. Pues, sí, ajá, todas tienen que... Está de estar preparada. Sí. Está bonito, ¿no? ¿Nos vamos a sentar? Sí, vamos a echar un cafecito. Un cafecito. Vamos a tomar un café, pues. Pero yo tengo que necesito ir al baño. ¿Y cuánto falta? ¿Mm? Faltan 8 videos. Más 8 videos. Sí. Llamale, que ya, decirle. Yo estaba más fuera, dice. Ya voy de camino, aquí voy por el kilo 5. Cerquita. Más por semana normal, porfa. Ahí voy a estar yo en parqueo ahí de Cerro Verde. Aquí estamos en otro día. Hombre, aquí no mejor que le llame la llamada así directa. Pues sí. Entonces, sí, vamos, señores. Bendiciones ahí a todos los que nos acompañaron. Espero que les hayan gustado los videos, gente. Porque anduvimos explorando también nosotros, porque no conocíamos también. Y tampoco ustedes, ¿va? Así que ahí van a conocer y vénganse para acá. Les hacemos la invitación para que vengan para El Salvador. Todos los mexicanos, todos los canadienses, los salvadoreños, toditos, gente. Vengan todos los países. Mira aquella morenita que va a quedar mandada. Son como la 1 o las 2, creo yo. Las 2:30 son ya. Nos vamos a enfermar. Ah, sí, ahorita. Yo. Por el helado. Allá sentía que me ardía. Allá sentía más el tambicino. ¿Qué pasa? Yo me quedé ventana a ver el nariz. Las 2:30. Como resecan los labios aquí por el brillo. Sí, bien reseco. Ahora trabajamos por una hora y media. Sí. Estos regaban el pintalabios. ¿El qué? Regaban el pintalabios. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para entonces? Pues no sé. ¿A dónde vamos, pues? Démosle. Bueno, vamos a ir por en busca de un café. Pica rico, dijo. ¿El qué?
A veces no, hermano. Cabal. Ajá. Sí, porque sí tiene bastante parentesco. Sí, y hasta el caminar. Ajá. ¿En el mismo lugar? Ajá, ahí está. Ajá. Y también va. Yo le dije, pero me dio pena. Y hubiera dicho. Usted, hermano Vicente, le ha dicho. No, o algún familiar de. Sí, se parece, va, de veras. Sí, algún hijo, quizá. No sé, o hermano. Algún hijo también, porque. ¿Ah, tenía hijos? Sí. Uh-huh. ¿Dónde vamos? Vamos ¿Cómo es? ¿De Canadá? ¿Canadá? ¿A ver cuánto valoran la fruta? Mira, está como que nos rompen. Sí. Los jocotes. Miren los jocotes ahí, ve. Sí, hay jocote. ¿Hay jocotillo, Nianel? Ay, qué bonito. Yo quisiera comprar un vestido de eso, así. Y aquí ven de todo. Ajá, pero quisiera ir allá a Guayúa, porque allá hay más. No, loco.